Bueno, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Yo, de mi parte, no estoy bien porque estoy malo. Sigo malo. No sé si me escucháis en los vídeos de ayer, pero estaba fatal. al menos ya no me molesta tanto, o sea, todo el cuerpo, o sea, todo lo que había dicho, en plan que tenía tos, tenía. Estaba sonando todo el rato, me ardía la garganta. Al menos ya lo único que me molesta ahora es la tos, ya está. Lo demás ya se me ha ido. Y los estornudos, bueno, un poquito, pero no tanto, ¿vale? Venga, vamos, basta de mí, vamos a comenzar analizando el capítulo número 9 de Bueno, o sea, ya no queda nada porque acaba la serie, las series, ¿eh? O sea, estamos por 9. Estamos, como estáis viendo aquí, 2 de marzo. 2 de marzo, las series ya están llegando a su fin, ya falta un mes para que acabe. Yo no sé. Pero bueno, tengo más especial interés en Tate no Yusa, en Gotobun y en Domestic ahora mismo, porque madre mía lo que he visto estos días en los capítulos 8 de cada uno. ¡Burr! Madre mía, da para contar una hora. No, a ver, no tanto, pero vale, es una forma de hablar, pero vale, y da para hablar para mucho, vale. Es decir, venga, empecemos. Episodio número 9, experimento número 17, Zigozupatsu. Bueno, aquí lo viene mejor, Zigozupatsu. Mira, está bien. Experimento 18, agua de SK. No sé. SQ, perdón, no, no sé. Vale, apagué el teléfono inteligente y busqué un cable de carga. La señora Bueno se rió a regañadientes y sacó la ropa súper potente. O sea, imagino que es el Zigozupatsu, es esto. ¿Lo ves? Es un elemento que puede convertir la acción todos los días en electricidad. Hostia, pues no viene nada mal. Al cargar el teléfono inteligente, la señora Bueno le pide a Tanaka que frote los pads. Me imagino que sea la punta. Vale, como estáis viendo aquí, vemos que este es el Zigozupatsu, que es para electricidad, que genera electricidad. No está nada mal. Parece bien. Este es el capítulo de SQ, agua SQ. Agua SQ se llama, ¿no? Agua de SQ. Imagino que aparecerán las otras dos. Faltan todavía dos chicas que aparezcan en el número, ¿sabes? Porque las últimas que aparecieron, pensaba que eran o sea, en plan, que eran competidas, pero no, eran las hermanas de Tanaka, ¿sabes? Y yo me quedé en plan de wow. Y faltan ellas dos, o sea, las dos, la de tenis y la otra, no me acuerdo de qué era, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, creo que faltan mucho, o sea, son 4 capítulos, no, 3 capítulos por lo menos que falten. Y nada más. Luego aquí vemos aquí, relacionado con Zigozupatsu, que le explica y es el Charging Girl, que es lo de que eso lo va a hacer como una carga eléctrica, va a hacer generar electricidad y lo va a hacer cargar el móvil. Y aquí vemos obviamente nuestra Tanaka que quiere verla de piernas a Bueno. Dice, abre esas piernas, quiero ver el Zigozupatsu, ¿vale? Y pues está en plan de Tanaka, ¿qué haces? Y esto es todo roja, ¿vale? Imagino que esto luego se lo recibirá una hostia, pero no de ella, sino de. No me acuerdo del nombre de la otra, te lo prometo, mira que. Que sale un montón, mira que es una de las protagonistas y no me acuerdo el nombre ahora mismo. Era. No me acuerdo, no me acuerdo, tengo mala memoria. A ver si sale por aquí un momento, porque no me acuerdo, ¿vale? Es ella, es ella, es ella, pero no me acuerdo el nombre ahora, porque tengo retraso mental. Sale por aquí, ¿no? Yamashita. Yamashiko, Yamashika. No se va, ahí pone Yamashita, bueno. Pues le da el golpe a Tanaka. Me lo imagino, lo más seguro. Así que nada más, vale. Hasta la próxima.